Te estoy diciendo a vos. A vos te estoy contestando, el papelón de Pamela David ante Norma Leandro. Pamela David y sus panelistas protagonizaron un tenso momento al cuestionar las palabras de Norma Leandro en relación con el inesperado enfrentamiento entre Valeria Bertuccelli y Ricardo Darín. Mira los polémicos cruces al final de la nota. Esta tarde, Norma Leandro habló con diversos medios a raíz de las declaraciones que Valeria Bertuccelli realizó durante una entrevista con Luis Novarezio acerca de Ricardo Darín y el destrato que ella sintió cuando trabajaban juntos. La actriz de La Historia Oficial defendió al actor y Pamela David con su equipo cuestionó sus interpretaciones, sugiriéndole, por ejemplo, que los tiempos cambiaron. Con educación pero firmeza, Leandro les contestó y se mantuvo firme en su posición, señalándoles que no es que esté tomando una postura machista. En un pasaje de la charla, David le preguntó entre caras sugestivas, ¿no le crees nada a Bertuccelli? No puedo creer algo que yo he vivido. Nunca estuvieron peleados. Solo desacuerdos lógicos, retrucó ella. Lo que era lógico hace unos años no lo es hoy. Puede que haya un cambio de paradigma y que la mujer hoy no acepta atropellos, señaló la mujer de Daniel Vila. Me parece muy bien. Pero yo nunca vi un atropello, retrucó la actriz. Mira cómo siguió. Guión David, a lo mejor en su momento no se veía como un atropello. Guión Leandro, no, perdón. Soy grande. Sé lo que son los atropellos desde que soy chica. Guión David, a lo mejor tiene que ver con un tema generacional. Guión Leandro, no querida. Tiene que ver con un problema de conciencia. Tiene que ver con la honestidad personal. Guión David, usted la está desacreditando a Bertuccelli. Guión Leandro, no. Te estoy diciendo a vos. A vos te estoy contestando. Guión David, lo que digo es que a lo mejor lo que antes parecía lógico, hoy no lo es. Guión Leandro, no,
nunca pareció lógico. A mí nunca me pareció lógico que un hombre le pegara a una mujer. Guión David, no hablé de pegar. Guión Alejandro, nunca toleré eso dentro de mis posibilidades.